Damas que nos acompañan, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos, a los profesionistas que tienen a bien acompañarnos. Buenas tardes a los medios de comunicación de Huauchinango y la región. Vamos a hacer una rueda de prensa en relación al presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional aquí en Huauchinango y de la secretaria... ¿Todavía? Y de la presidenta del organismo de mujeres, igual del Comité Municipal de Huauchinango. Me voy a permitir darle el uso de la palabra a la profesora Rebeca Julián Garber, quien hará uso de la palabra. Buenas tardes, es un honor para mí ver tantas caras aquí, recibirlos a los medios de comunicación, a la mayoría amigos de nosotros. Muchísimas gracias por asistir, acudir al llamado que les hicimos. Bueno, vamos a iniciar de una vez, por respeto a las personas que llegaron puntuales. Sean ustedes bienvenidos a esta reunión en la que nos encontramos mujeres y hombres de digna convicción para dar a conocer a los huauchinanguenses y a los medios de comunicación aquí presentes la alternativa que hemos tomado para participar en la toma de decisiones políticas en este municipio y distrito electoral. Al lado de fuerzas democráticas que postulan candidatos a la presidencia municipal y diputación local en esta jurisdicción electoral. Ha correspondido al antes organismo de mujeres priistas y a priistas sinceros de militancia institucional separarnos de las fórmulas que el Partido Revolucionario Institucional tiene postuladas en este municipio, tal y como en este acto lo daremos a conocer. Nos hemos constituido en esta agrupación política emergente, por lo que públicamente damos a conocer nuestra renuncia irrevocable a ser miembros del Partido Revolucionario Institucional. Haciendo uso legítimo de nuestros derechos y obligaciones como militantes del Partido Revolucionario Institucional, que marcan las normas estatutarias y declaratorias de principios de este instituto político. Y toda vez que las fuerzas de los grupos de poder en seno de este partido político que nos acatan la apertura democrática plantada. Hace unos meses, por el licenciado Enrique Peña Nieto, en la última Asamblea Nacional Ordinaria, llevada a cabo a principios de este año, en cuyos postulados el primer priista del país se vinculó con la militancia de este instituto político, abriendo consensos con otras fuerzas políticas que participan en el Senado de la República y el Honorable Congreso de la Unión, y que dio origen al Pacto por México, en el que se proclama la unidad de todos los priistas para recobrar el tejido social, mismo que ha sido destruido en el Comité Directivo Municipal de Huauchinango por los intereses personales y de grupos de personas sin escrúpulos que lincharon a los militantes que nos pronunciamos por otras fórmulas. En el escenario de la futura contienda electoral del 7 de junio del 2013, es por eso que hemos tomado la decisión colectiva de renunciar irrevocablemente a nuestra pertenencia y militancia que le brindamos al Partido Revolucionario Institucional, sin ningún interés personal ni de grupos, sino anteponiendo el interés de cambio y progreso de los huauchinanguenses, que deseamos otro rumbo en el ejercicio de los puestos de elección popular para presidente municipal. Por lo tanto, en este acto doy a conocer mi escrito de renuncia al Organismo Nacional de Mujeres Priistas. Es sin ningún fin político, sin ninguna negociación y sin ningún nada. Únicamente por convicción y por respeto a cada una de las personas que se encuentran aquí. ¿Sí? Le paso el micrófono al actual presidente del Comité Directivo Municipal de Huauchinango y posteriormente les leeré mi renuncia. Gracias, maestra. Voy a pagarme.
Pues amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muy buenas tardes, medios de comunicación del municipio de Huauchinango y de la Sierra Norte. Yo, José Guzmán Islas, el día de hoy quiero y vengo con pleno conocimiento y en mis derechos políticos en la vida política de este municipio, vengo a presentar mi renuncia para que todos los medios de comunicación estén enterados que a partir del día de hoy renuncio al cargo de presidente y me voy a permitir leerles la renuncia y posteriormente darles un mensaje a todas y todos aquellos compañeros que me apoyaron hasta el día de hoy. Asunto, renuncia de cargo. Huauchinango, Puebla, 29 de abril del año 2013. Ciudadano Pablo Fernández del Campo, comisionado presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Puebla. Presente. El que suscribe, ciudadano José Guzmán Islas, en mi carácter de presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional de Huauchinango, Puebla, se dirige a usted en forma muy respetuosa para exponer lo siguiente. Que vengo, por medio del presente escrito, a presentar mi formal renuncia con carácter irrevocable al cargo que hasta el día de hoy venía desempeñando en el cargo conferido, toda vez que por razones personales me es imposible seguir desempeñando con esmero los trabajos que veníamos realizando en el municipio y con el objeto de no entorpecer la actividad partidaria y en uso de mis derechos partidistas, dejo a su disposición las instalaciones, así como mobiliario y equipo con que cuentan las oficinas del Comité Municipal. Sin más por el momento y en espera de su comprensión, le anticipo su más atenta y distinguida consideración. Atentamente, ingeniero José Guzmán Islas, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional. Con copia al licenciado Francisco Javier Ayala, secretario de Organización del Comité Directivo Estatal. Bueno, asunto, renuncia a la presidencia del Organismo Nacional de Mujeres Priistas. Licenciada Laura Ivonne Zapata Martínez, presidenta del OMPRI del Estado de Puebla, presente. Considerando que la participación de la mujer priista de convicción en la vida política del país ha contribuido a fortalecer el quehacer político de las instituciones democráticas que participan en los comicios electorales del 7 de julio de 2013 en el Estado de Puebla, y toda vez que en el municipio de Huauchinango y en el distrito electoral corresponde se han violentado las normas estatutarias que dirigen en las decisiones internas del Partido Revolucionario Institucional al no lograr consensos de la militancia priista y ofrecer candidatos que no garantizan un liderazgo a la presidencia municipal. Por esto, he decidido separarme por mi propio derecho del cargo de presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas de Huauchinango, Puebla, viéndome la urgente necesidad histórica y política de presentar en este acto y por escrito ante usted mi renuncia irrevocable ante esta dirigencia estatal presidida por su merecido cargo, ya que debido a la falta de compromiso y seriedad por parte del Comité Directivo Estatal en no coordinar un proceso electoral que origine unidad en el partido político, dejando a un lado los intereses de la mayoría de los militantes en el municipio y después de observar el clima electoral que se vive en Huauchinango, al negarnos una contienda abierta donde podamos participar en igualdad de circunstancias para poder elegir a cada uno de nuestros representantes. Ya que en el Organismo Nacional de Mujeres Priistas es un órgano político incluyente, democrático, nacionalista y progresista, constituido por mujeres de los sectores de las organizaciones y de los grupos y corrientes de opinión, así como por mujeres en lo individual, en que se practica la política desde una perspectiva de género y con el compromiso ético
de abanderar las precauciones e intereses superiores de las mujeres mexicanas. Le agradezco la invaluable oportunidad de haber trabajado en el quehacer político de esta institución nacional al servicio de militantes priistas, de notorio arraigo, solvencia moral y liderazgo partidista, cuyo paradigma me llevo por siempre en la más alta lealtad y consideración a una mujer patriótica que dignamente representa a la mujer priista del Estado de Puebla. Ha sido para mí un alto honor ciudadano el ser militante priista, representando en el municipio de Huauchinango y lugares circunvecinos a las mujeres priistas que siempre hemos sido y seremos la columna vertebral de la democracia y de la justicia social. De este partido poder hecho gobierno, con el que conduce la vida institucional del Estado mexicano, que por cierto hago valer en este escrito de renuncia al Organismo Nacional de Mujeres Priistas. Le agradezco, comunica la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, el sentido de la presente renuncia, que hago valer en el escrito que le sirva de medio, a fin de que como titular que es usted del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Puebla, tenga bien proveer, lo conduce conforme a las atribuciones estatutarias. Fraternalmente, Democracia y Justicia Social, Huauchinango, Puebla, a 29 de abril del 2013, profesora Rebeca del Carmen Garber Julián, con copia para el licenciado Pablo Fernández del Campo Espinosa. Amigas y amigos, antes de que me traslade a hacer la entrega oficial de las oficinas, quisiera, antes que nada, primero agradecer todo el apoyo que me ha brindado mi familia, mi esposa, que está aquí presente, mis hijos, que han apoyado las decisiones que yo he tomado en mi carrera política toda la vida. Desde que nos conocemos y desde que nos unimos en matrimonio, han respaldado las decisiones de mi vida política, porque así las hemos vivido juntos. Les agradezco mucho a mi familia el que estén aquí presentes acompañándome. Quiero agradecerles y quiero decirles también a las compañeras que se encuentran aquí, compañeros, hay muchas compañeras que me han brindado su apoyo y su respaldo mientras fui presidente del Comité Municipal del PRI. Desde octubre del 2011 hasta abril del 2013, han apoyado a su persona en los trabajos que hemos hecho con lealtad a nuestro partido. Hoy públicamente les agradezco, le agradezco también a los compañeros que hoy no pudieron venir, pero que también se sumaron en todos los trabajos políticos y en las cooperaciones que dieron al partido para que se realizaran los trabajos políticos. También públicamente se los agradezco. Y les digo que me voy porque así lo he decidido. Ya no podré seguir en el Comité Municipal del PRI. A partir de hoy me convierto en un ciudadano que renuncia a un cargo que por intereses personales y por decisiones del partido en el Estado, a mi persona no conviene. Y no conviene no nada más a mi persona, sino a muchas personas que están creyendo o creyeron que las formas de actuar en el partido iban a cambiar. Yo no estoy dispuesto a seguir en ese tema. Yo he trabajado en el partido y lo he hecho desinteresadamente, muchos lo saben, sin embargo, creo que hoy ya no sirvo en el partido, creo que hoy no se me ha tomado en cuenta y creo que hoy pues merezco mejor estar con mi familia y convertirme en un ciudadano sin cargo alguno político, al igual que muchos que están aquí presentes. Yo se los agradezco, de veras, de mucho corazón, porque he militado mucho tiempo en el partido, he sentido lo que son las decisiones, he sentido lo que también es la poquita democracia que hubo en algún momento, pero hoy me retiro con la frente en alto, y vaya que la tengo, pero hoy me retiro con la cara y de frente a la gente que me dio su apoyo y que en estos momentos les estoy gratamente agradecido. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.
micrófono al licenciado Gustavo. Quiero agradecer igualmente a mi esposo, a mis hijas, a mi hijo, a mi familia, a mi suegra, a mi suegro, a mis cuñadas, que siempre estuvieron pendientes de mí en este proceso. Igualmente agradezco al organismo de mujeres y déjenme decirles que es un honor que hoy se van conmigo, ¿sí? Que hoy renunciamos porque estamos cansadas. Dijimos que el PRI de los dinosaurios acabó y el PRI de los dinosaurios continúa, porque nos acaban de demostrar que en el PRI de Puebla no hay democracia, ¿sí? Y nosotros no vamos a solventar situaciones de esas. Yo creo que estamos ya en una época, en un siglo donde los huauchinanguenses, los poblanos, los mexicanos, tenemos que alzar la voz, ¿sí? Tenemos que decir de qué estamos de acuerdo y de qué no estamos de acuerdo. ¿Cómo queremos el bienestar de nuestro pueblo? ¿Cómo queremos que nuestra ciudad crezca si seguimos hundiéndonos en lo mismo? Yo creo que hoy todas las mexicanas, todas las huauchinanguenses, todas las poblanas, tenemos que alzar la voz. ¿Sí? Me llevo en el corazón lo más bonito, que fue de octubre del 2011 a abril del 2013. Fue una experiencia muy bonita, pero al mismo tiempo veo muchas caras aquí de felicidad. No porque me voy, ¿sí? Esas están afuera. ¿Sí? Caras de felicidad porque sabemos que vamos a emprender algo nuevo. Que hoy unimos esfuerzos por un mejor Huauchinango, que es lo que todos queremos. El ver que nuestros hijos no se vayan a Puebla, que nuestros hijos se queden a estudiar acá, que cuando terminen tengan un trabajo. Por eso hoy el organismo de mujeres, y aquí les presento a mis mujeres, vamos a luchar, no vamos a permitir que esto continúe. Todas las señoras están conmigo y les agradezco que hayan venido. El PRI no ha entendido el proceso de esto. Permíteme, ahorita pasamos a preguntas y respuestas. En un momento pasamos. Bueno, el suscrito en mi carácter de coordinador distrital electoral del distrito 02 local en Huauchinango, también hago mi renuncia expresa al comisionado presidente del Partido Revolucionario Institucional, del directivo estatal, por la falta de consenso, por la falta de democracia interna en el municipio, por la falta de oportunidades a mucha gente joven, a muchas mujeres, a mucha gente trabajadora, y por la falta de ese tacto político que debería haber tenido el Comité Directivo Estatal aquí en Huauchinango. No vamos a dejar que gente foránea, que gente que no es de Huauchinango, imponga a un candidato al PRI que tampoco es de Huauchinango. Y tampoco vamos a dejar que los huauchinanguenses no determinen quiénes son sus gobernantes. Bien lo decía la maestra y Pepe, estamos en el siglo XXI y en esta nueva etapa, en este nuevo siglo, tiene que haber cambios sociales. Y uno de los cambios sociales es la democracia, el principio del poder para el pueblo. Y el pueblo merece que su pueblo lo gobierne, no que vengan gentes extrañas, gentes externas, con mucha ambición y más que nada dirigidos desde el directivo estatal. Se ve que la ambición es grande. Nosotros no lo vamos a permitir, y desde este acto yo igual renuncio a la coordinación distrital de 11 municipios en materia electoral, y hago mi renuncia también pública y expresa e irrevocable. Nos da lástima, en mi caso, con más de 23 años de militancia priista, renunciar en este momento al cargo conferido, más no a la militancia.